Me pareció que la hacíamos ahora, no la hacíamos nunca, porque después de los resultados de la elección y cuando se ponga en marcha todo el proceso del armado de un nuevo gobierno, la gente va a estar más pensando en personas que en teoría. De manera que me pareció una buena idea hacerlo. La lluvia no ayudó mucho porque llovió fuerte justo cuando la gente tenía que salir de su casa. Tal vez van a llegar más personas. Y el debate es entre dos conceptos que interactúan dialécticamente, la macroeconomía y la energía. La macroeconomía influye sobre la energía y la energía influye sobre la macroeconomía. Acá hay gente que sabe de mucha macroeconomía, otros saben de mucha energía, y cómo influyen por los flujos financieros entre los dos sectores, que son precios, son tarifas, son subsidios, que tienen consecuencias. Cuando algo se desajusta, cuando es necesario un ajuste, es porque algo se ha desajustado durante un periodo que a veces es muy prolongado y que crea los problemas de cuánto tiempo se requiere para volver a ajustar dos sistemas que dialécticamente se interactúan. La idea de esta reunión me vino del ingeniero don Rodolfo Martínez de Bella, que es un consorcio mío del Jockey Club y que nos cruzábamos, y decía: yo quiero hablar de servicios públicos y de la energía y demás. Y me pareció que era una buena manera de gatillar un debate a alguien que no ha sido un miembro conspicuo de este del Comité de Energía, el que trajera tal vez ideas nuevas. Allí se están vendiendo algunos libros que él ha escrito sobre este tema. Es ingeniero de la UBA, es máster en Ingeniería de Gestión, Université Catholique de Louvain, Centre Operational Research and Econometrics de la Universidad de Lovaina. Ha sido coordinador del área de reguladores del Ministerio de Economía del Banco Mundial. Su proyecto tiene representante de ADELCO en la unidad de renegociación de los contratos de servicios públicos del Ministerio de Economía, es decir, todos esos contratos que cayeron por la crisis a fines del siglo pasado. Fue director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, o sea que sabe de regulación. Director de la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UBA, autor de varios libros, como dije, y actualmente investiga con el IAE y la SAP las normas que regulan el origen y aplicación de fondos de los subsidios energéticos. Yo creo que oír 30 minutos al ingeniero Martínez de Bella va a ser una buena manera de gatillar las intervenciones que espero que tengan muchos de los que están en esta mesa del Cali de hoy. Con lo dicho, te cedo la palabra.